Recientemente, el gobierno de la República convocó el proyecto de ley de uniones de hecho para parejas del mismo sexo, lo cual sin duda celebramos, pero existe un ámbito de los derechos que enfrenta fuertes resistencias para su avance y es el de los derechos sexuales de las mujeres. La vicepresidenta Ana Elena Chacón se ha distinguido por su posición progresista en temas como los derechos de las personas. GLBTI, los derechos de las personas con discapacidad, la fertilización in vitro, la aplicación del aborto terapéutico y otras demandas feministas. Por eso la hemos invitado para que nos informe sobre los avances y desafíos del gobierno en esa materia. Muy bienvenida, doña Ana Elena, por aceptar esta invitación de irreverencia. Le agradecemos muchísimo por haber sacado este rato para... Los y las costarricenses que nos acompañan en Irreverencias. Como siempre, encantada acá de estar con, con vos y con tu público y conversar sobre temas que son importantes. Yo diría que es una agenda de derechos humanos, ¿verdad? No, no es exclusivamente hablar de estos temas en específico, hay que verlo dentro del marco de las libertades individuales y colectivas que las sociedades deben tener como tal. Y por eso. De estas luchas que vos has mencionado ahora, que sigue dando la sociedad costarricense, eh, yo me enorgullezco que cuando fui diputada precisamente presenté muchos proyectos de ley en este sentido, tratando de construir una sociedad en igualdad de oportunidades para todos y para todas. Esos proyectos están aún vigentes. Hay proyectos vigentes, ¿verdad? Ahora que hemos convocado el tema de las uniones para parejas del mismo sexo, esto está vigente. Quizás ya vienen otros textos de otros diputados que luego han venido a ocupar estas curules, pero se siguen discutiendo, así como también la ley sobre salud sexual y reproductiva, que ese sí es el expediente que yo presenté y que está todavía activa. Está en discusión con, ah, y lo han, lo han tomado tres diputadas muy valientes, doña Sandra Pisk, doña Patricia Mora y doña Epsi Campbell, han hecho defensa de precisamente este texto, sabiendo que necesitamos un marco regulatorio en materia de salud sexual y salud reproductiva. No conozco ningún país del mundo que haya alcanzado indicadores de desarrollo, que no tenga una política clara sobre población y desarrollo. Costa Rica aún no la tiene y nosotros queremos que en la Ley General de Salud exista una adición de un capítulo que nos hable con claridad precisamente sobre estos temas. Que hace más de 20 años suscribimos con Cairo y luego con Beijing y con muchas otras convenciones como la CEDAW que nos ha dado un marco supraconstitucional en muchos casos diciéndonos al país que debemos de tener una una claridad en la política pública en esta materia. De un segundito para recordarle a nuestro público que estamos en vivo, que puede llamarnos al 25 11 15 15 y también puede comunicarse con nosotros mediante nuestra página facebook.com/irreverencias. barra Anelena, ya en el, en el caso de este gobierno concretamente, ¿cuáles han sido los avances en esta materia, en la materia de los derechos eh, sexuales de las mujeres? Bueno, eh, es difícil avanzar sin un marco regulatorio que nos lo permita. Es decir, hay muchos... Eh, avances que se deben de dar desde la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pues nosotros hemos reactivado la comisión que habla sobre salud sexual y reproductiva, que es una comisión constituida en el año 1998, precisamente en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, en donde parte de los mandatos de lo que dice esta comisión están puestos ya por ley. Quisiéramos tener más que un decreto ejecutivo pero el tema de los derechos humanos y el eje transversal de mirar todo con un enfoque de género es muy importante para el gobierno de la República. Nosotros volvimos a recuperar el tener una ministra sentada en el gabinete con una ministra de la Condición de la Mujer. Tenemos un gabinete paritario, hemos buscado muchísimo poder tener esta visión compartida entre hombres y mujeres en igualdad en las juntas directivas y en otros órganos de decisión. Eso para nosotros es importante. Bueno, eh, el presidente, pues siendo candidato... Me, me pidió acompañarlo en esta fórmula, teniendo él un convencimiento que el tema de género es un tema importante para ver, no solo en la creación de las políticas públicas, sino que por supuesto también en toda acción afirmativa, en donde veamos las necesidades específicas que tenemos las mujeres eh, en nuestro entorno, ¿verdad? La realidad de las mujeres y de los hombres sigue siendo una realidad diferente. Eh, yo creo que se malentiende. Eh, lo que es el feminismo, muchas veces la gente pone el feminismo como si fuera lo opuesto del machismo, ¿no? Nosotros no queremos llegar a estar sobre nada, queremos llegar a estar en igualdad de condiciones las mujeres y por eso. Es que hemos visto la necesidad de retomar una agenda con un enfoque género desde el Poder Ejecutivo. En eso hemos dado luchas importantes. Quiero decir que la señora primera dama también es una mujer muy comprometida con los temas de género y que tenemos mujeres eh, realmente empoderadas dentro de la administración pública. Parte que nos hace hacer un trabajo de frente, es precisamente el evitar el embarazo en adolescentes, yo sé que es uno de los puntos que tenés para trabajar eh, durante esta entrevista, pero quiero decir que nosotros hemos visto la necesidad de hacer un abordaje a la prevención de los embarazos tempranos y las relaciones impropias desde otra perspectiva. Por lo tanto, estamos trabajando con el proyecto mesoamericano, con recursos del BID y también del Fondo de Población, en los cantones de mayor incidencia en tasa de natalidad de madres adolescentes. Esto quiere decir que, si bien es cierto que el 20% del total de los nacimientos que ocurren en el país son de madres entre los 15 y los 19 años, hay cantones que tienen hasta un 37% del total de sus nacimientos, son de madres adolescentes. Y no es de extrañar que estos cantones tengan las más bajas tasas de desarrollo humano y las más altas tasas de concentración de pobreza. Es decir, si nosotros no hablamos con claridad sobre la sexualidad, el derecho a la autonomía de nuestros propios cuerpos, el brindar educación, no solo educación sexual, sino proyecto de vida a las mujeres, que es lo que venimos trabajando. Desde un enfoque que no sea adultocéntrico, sino un enfoque realmente de respeto a los derechos humanos, planteándonos que como mujeres podemos también tomar decisiones. En ese sentido, no vamos a lograr tener mejores... Eh, tasas no solo de disminución de la pobreza sino de competitividad. Sí, en perfecto. ese sentido, hay algo importante que es todos los programas de retención escolar que estamos haciendo y colegial en donde queremos que todas las mujeres adolescentes que se convierten en madres permanezcan en el sistema educativo. Tenemos la claridad absoluta de que si estas chicas se salen del sistema educativo por razones socioeconómicas llevadas por su maternidad, son chicas que están destinadas a los peores trabajos, a los más mal pagados y a no romper nunca ese ciclo perverso de la pobreza. Pero además de eso... Estamos actuando con mucha firmeza en los embarazos de chicas menores de 15 años y de 13 años. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el Código Penal dice claramente que un nacimiento de una niña de 13 años y menor, eso significa que es producto de una violación y está así catalogado y de 13 a 15 es estupro. Quiere decir que aquí hay una pena contemplada en el Código Penal y todavía en este país no hay gente condenada por estos delitos. Y en eso tenemos un trabajo realmente importante con la Caja Costarricense del Seguro Social para que nos pueda denunciar quiénes son los padres de estas chiquitas que llegan a parir a nuestros hospitales, que además quiero decir que en muy pocas ocasiones son chicos adolescentes, son hombres mucho mayores que estas mujeres y eso hay que verlo como lo que es, un delito, un flagelo y lo tenemos que combatir de frente. Y bueno, podemos seguir hablando sobre lo que estamos haciendo en materia de género, que es mucho, pero realmente esto era algo que yo quería resaltar en este momento. Doña Nelena, hay dos cosas. Una es... Algunos aspectos que sí están incluidos en nuestra legislación, por ejemplo, la aplicación del aborto impune. Eso sí está legislado y no se está aplicando. Hay dos casos, el de Ana y el de Aurora, que fueron denunciados a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y además, este hay una reciente noticia en torno a una posible negociación que eh, Cancillería ha planteado uh -huh. ante la Comisión, sin embargo también tengo que agradecerle a las personas que nos están acompañando en irreverencia, recuerde que estamos en vivo 25 11 15 15, puede comunicarse también a través de nuestra página facebook.com barra irreverencias, Roger de Guadalupe aunque está eh, hablándonos de otro tema pero igual no quiero dejar pasar su aporte, que le agradezco a don Roger, dice que pasa con las pensiones de los adultos mayores, que en momento que algunas de ellas son de 75 mil colones al mes y no existe aumento alguno y mucho menos su salud. También nos eh, se comunica con nosotros Doña Victoria de Sabana Norte quiere felicitar a Elena Chacón que es un honor eh, para las feministas tenerla en el programa ya que ella por medio del gobierno sí ha trabajado con empeño por el género y ha buscado la equidad. Qué bien. Sí, gracias. Eh, gracias a las personas que se comunican eh, con irreverencias, que nos acompañan, estamos en vivo. Ana Elena, importante este asunto de las pensiones, sí. quizá muy breve para hacer un corte y retomamos el tema de claro. la, del, protoc del protocolo de aborto impune. Sí, nosotros hemos venido haciendo un trabajo a través de la estrategia Puente al Desarrollo, que es la estrategia de lucha contra la pobreza extrema, en donde hemos escogidos los 75 distritos de mayor concentración de la pobreza. En estos 75 distritos tenemos información desagregada casa por casa y hemos ido a visitar... Todas las personas adultas mayores, en este momento ya tenemos 61 mil bajo el esquema de trabajo de puente al desarrollo, 61 mil personas que dan 16 mil familias. Queremos terminar el año y lo vamos a hacer según las proyecciones con 27 mil 300 familias bajo este esquema. Y donde encontremos un adulto mayor sin pensión, inmediatamente vamos a buscar cómo se la otorgamos para que pueda tener mejores condiciones de vida. Sobre el otro tema, pues yo quiero nada más aclarar. El aborto terapéutico en este país está vigente desde 1923. Es decir, veremos los 100 años de promulgación de que es legal el aborto terapéutico. Lo que pasa es que el aborto terapéutico está como una excepción a la pena del homicidio en el Código Penal. Y eso. Realmente yo siempre he querido cambiarlo el paradigma y lo propuse muchas veces cuando era legisladora, que en lugar de ser una excepción de la pena, sea un derecho a la vida de las mujeres. Eso nos cambia muchísimo el enfoque de cómo lo debemos de hacer. A pesar de estar vigente el aborto terapéutico, aún el país carece de un protocolo de interrupción terapéutica del embarazo. Y esa es precisamente una deuda que se tiene con el sistema de salud, con las mujeres, y por supuesto, ¿quiénes son las que terminan muriendo? Son las mujeres más pobres, son las mujeres migrantes, en muchos casos son mujeres indígenas. A pesar de que la tasa de mortalidad materna en Costa Rica es una tasa de primer mundo, las que murieron no deberían de haber muerto. Este protocolo dicen que está, nos han dicho las organizaciones de mujeres está ya redactado y está en la caja de seguro social en un proceso de aprobación y de aplicación. ¿Sabe usted eh, cuál es ese, ese ese estancamiento que ha tenido ese documento? Siempre hay, digamos, un un tema por parte del de departamento legal de la caja hay objeciones. Por parte del Departamento Legal de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que yo espero que se respete, es decir, porque lo que está legislado se debe protocolizar, si no, entonces estamos permitiendo, podríamos permitir más allá abusos. Y yo quiero aquí aclarar un poco, porque cuando la gente escucha interrupción terapéutica del embarazo o cuando la gente escucha la palabra aborto, tienden eh, a alarmarse muchísimo sobre esto. Nosotros no hemos avanzado en la despenalización del aborto por ninguna de sus otras causales. Aquí la causal del aborto terapéutico es precisamente salvaguardar la vida de la madre, que nadie muera dando vida. Eso es lo que significa la aplicación del aborto terapéutico. Vamos a un corte y en breves segundos estamos de regreso en Irreverencias. de regreso en irreverencias y estamos hablando sobre de los derechos sexuales de las mujeres con la segunda vicepresidenta de la República doña Elena Chacón puede llamarnos y estamos en vivo 25 11 15 15 y también mediante nuestra página irreverencias Facebook irreverencias doña Elena, qué está pasando con las mujeres víctimas de una violación de un abuso sexual se las está atendiendo qué ¿Qué tipo de atención se les está dando? ¿Se les está dando información para evitar todas las consecuencias secundarias de una violación que ya en sí misma es algo muy, muy grave para una mujer? Es, es muy grave y hay que ver precisamente la revictimización que han vivido a través de la historia de estas mujeres. El Poder Judicial decidió contratar un ingeniero industrial, para que hiciera un flujograma de cuántas veces era revictimizada una mujer que había vivido una violación. No tienen una idea la cantidad de colochos, por decir, que encontramos en ese flujograma, en donde una y otra vez, por ejemplo, era sujeta a un examen. Exámenes que luego la prueba podía resultar mal tomada, entonces no había evidencia para llevar esto a juicio. Por lo tanto, eh, gracias sí, a la iniciativa del Poder Judicial y muchas instituciones del Poder Ejecutivo también, vamos y hemos revisado el protocolo de atención en las primeras 72 horas de una persona víctima de violación. Esto significa desde, la, desde el momento en que se hace la llamada telefónica al 911, que es el primero que la tiene, hemos hecho toda una plantilla para ver que se diga en ese momento, el 911 nos pueda pasar información. Si es una persona, por ejemplo, con discapacidad, usted ha de saber que las mujeres con discapacidad tienen tres veces más posibilidades y más vulnerabilidad de ser violadas porque precisamente el violador es una persona que hace un acto de poder tremendo con el cuerpo de una persona y entre más vulnerable sea, es una víctima más fácil. Si es una persona menor de edad, para que inmediatamente lo notifique al PANI de ser necesario, si no hay una autoridad parental ahí que esté con esa persona. Este, además, qué se debe decir que no se debe decir. Yo había trabajado precisamente este protocolo de atención cuando me tocó el honor de servir en el Ministerio de Seguridad Pública. Por ejemplo, para la policía administrativa, qué debe hacer, qué debe preguntar, la verdad que lo que diga la víctima en ese momento no tiene importancia para el juicio. Entonces, realmente hay que llevarla ante un fiscal. ¿Cómo debe entonces de, de tomarse la prueba para que esto no quede impune como decía eh, cómo esto ya tiene puede ser tomado dentro de los hospitales y no necesariamente trasladar a la víctima hasta la medicatura forense, porque no todo ocurre en los alrededores de San José Cartago y Heredia, ¿verdad? Hay muchas víctimas que vienen de hospitales de otras zonas alejadas del país. Se ha estado eh, usando la telemedicina también para hacer una consulta inmediata con algunos médicos. El programa piloto inició en la región Pacífico Central y quisiéramos que otros este, hospitales del país, por supuesto, se empiecen a unir y esa es la idea, ir haciéndolo escalonadamente con todos los hospitales y clínicas del país. la capacitación, por ejemplo, para la fuerza pública y para otras instancias está eh, ya estipulada en este mismo protocolo que esperamos a convertir en un solo decreto ejecutivo, lo que precisamente tiene que ver con el poder ejecutivo. hay que darle a las víctimas antirretrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual, que puede ser desde un VH hasta otra clase de infecciones de transmisión sexual. Se le tiene que dar información este, para que pueda realmente manejar este tema, pero además la atención psicológica. Yo quiero decir que los cuerpos de las mujeres realmente siempre han estado utilizados como trofeo de guerra. ¿Verdad? Las torturas, cuando usted ve cómo torturan a hombres y cómo torturan a las mujeres, las torturas para las mujeres son torturas sexuales. Y sigue existiendo una enorme impunidad en que realmente los casos de violación lleguen a tener una condena. Y eso lo hemos trabajado también de una manera bastante coordinada. Hay que agradecer a la señora Janet Arias, que ha sido realmente un baluarte en este proceso. Hemos estado desde mi despacho trabajando con más de 19 instituciones diferentes para tener una coordinación, para no tener mayor impunidad. Pero el sueño mío... Es que no lleguen a haber mujeres violadas. O sea, realmente el, el tema punto. no es cómo tratar a las mujeres cuando son violentadas, en sí. lo peor que puedan ser violentadas. Es cómo podemos construir una sociedad donde no existan mujeres, niños o niñas violadas. Y por supuesto, eso trasciende el tener única y exclusivamente un protocolo. Por supuesto. Nos está comunicando don Edgar de Esparza. Muchas gracias don Edgar y a todas las personas que nos acompañan en Irreverencias. Dice don Edgar que salud mesoamericana fomenta la promiscuidad según el eco católico ya que se está haciendo una compra de 90 millones de anticonceptivos y el aborto terapéutico no existe ya que es un invento ideológico lo que se está proponiendo es el aborto eugenésico. nos queda ya eh, menos tiempo. doña Ana elena sí creo que es importante que atendamos la inquietud de don Edgar. Sí yo creo digamos que este, la literatura del eco católico es una posición una posición que respetamos porque lo que piden es precisamente que las personas adolescentes lo que tengan es que se abstengan de tener relaciones sexuales eso no ha funcionado en ningún país del mundo podrá funcionar para algunas personas adolescentes que así lo deseen pero la realidad está que debemos de proveer los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo temprano, para evitar que las mujeres caigan en situaciones de pobreza o permanezcan en situaciones de pobreza, porque no hablamos con claridad de que existen formas de evitar los hijos hasta que no tengamos la madurez emocional, física y por supuesto un entorno de amor y estabilidad para poder convertirnos en madres. El hablar de que este, realmente lo que tenemos que hacer es no otorgarle ningún método anticonceptivo, no otorgar información, no es una salida que nos permita bajar la alta tasa de embarazos en adolescentes. Y el ver una chiquita de 14 años con ojos de que esto culturalmente es aceptable. Para mí en lo personal es absolutamente inaceptable. Por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar con poblaciones indígenas, que lo he hecho con muchísimo respeto, pero quiero decir que son poblaciones que tienen altísima tasa de embarazo adolescentes, y me dicen, es que esto es un tema cultural, la cultura se respeta hasta que está rosa con los derechos humanos, como pueden ser otras costumbres, culturales, ancestrales, arraigadas que tienen que ver siempre con los cuerpos de nosotras, las mujeres, y tiene que ver precisamente con que no importa lo que pase, no importa si tiene 11 años y está teniendo un chiquito, eso no puede ser. No estamos promoviendo, estamos educando, educando. y estamos enseñando. Cuáles son las formas de prevenir un embarazo, porque prevenir que los adolescentes y las personas dejen de tener relaciones sexuales no es algo que podamos hacer como gobierno de la no República. No es realista, además. No es realista. No es realista. Tenemos que ir a un corte y estamos de regreso en unos segundos. Regreso, y reverencia, hablando sobre los derechos sexuales de las mujeres. Doña Elena, eh, tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero no quisiera hacerlo sin que antes usted nos diga cuál es esa ruta que el gobierno se ha trazado para hacer avanzar estos derechos sexuales de las mujeres y también para heredarnos, si es posible, eh, antes de que este gobierno se vaya, un Estado laico que lo hemos estado pidiendo desde hace muchísimos claro. años. Nosotros creemos en un Estado laico, es decir, un Estado laico hay que comprenderlo en la dimensión que es eh, y de lo que no es. No es un Estado sin Dios, no es un Estado sin moral, no es un Estado sin ética, es un Estado donde todas las creencias individuales o no creencias de las personas tienen el mismo lugar. ¿verdad? entonces creemos que eh, como estado moderno, porque realmente solamente queda Costa Rica con una religión por constitución, verdad, eh, católica y el Vaticano. Comprendemos, digamos, la realidad de la Santa Sede, pero creemos, y así lo han hecho todos los países latinoamericanos, que eh, los estados deben de ser laicos. La ruta. Para que tengamos eh, una mejor política pública está realmente el ejercer la política pública desde la constitución política, desde los derechos humanos y no desde las creencias y los dogmas personales de quienes nos legislan o quienes tomamos decisiones. Yo no puedo imponerle lo que yo creo a los demás. Lo otro es cuando hablamos sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres. También tenemos que hablar un poco sobre eh, oportunidades de mejora socioeconómica, de independencia y de autonomía de las propias mujeres. Si todo está acompañado, ¿verdad? Y en eso hemos venido trabajando fuertemente para mejorar los encadenamientos productivos, los microcréditos, para mejorar que las mujeres permanezcan dentro del sistema educativo, incentivar a las mujeres para que entren a carreras en ciencias y tecnologías. Y por supuesto que esto de empoderamiento nos va dando otra realidad. Veamos cuál es la realidad las mujeres con educación universitaria tienen un promedio de dos hijos las mujeres sin educación universitaria tienen un promedio de cuatro. quienes están en peores situaciones socioeconómicas y mayores angustias son aquellas mujeres que no han podido alcanzar su autonomía para ser competitivas para tener decisiones propias y esa es la realidad del mundo, no la inventamos ni vos ni yo, es la realidad, es lo que queremos heredar, es un país con más oportunidades, donde nos miremos más como iguales y por supuesto en donde hagamos una inversión para que haya menos dolor en la vida de las mujeres, que al final seguimos llevando una carga mucho más grande en olas laborales, en desigualdad salarial y por supuesto que las maternidades tempranas no nos ayudan a tener una vida más fácil. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en Irreverencias, por ser tan amplia y tan explícita en este tema. Y a usted que nos acompaña en nuestro programa de Irreverencias. Quédese con canal UCR TV Consentido.